Y llegó el momento de mi sección favorita en este programa, La Intriga, que vuelve a Mega Noticias Mundo esta vez. Y vamos a analizar un tema que ha sido noticia durante toda esta semana, así que ha generado bastante revuelo ya desde el momento en que se conoce la cirugía abdominal que tuvo la princesa de Gales, Kate Middleton. Vamos a estar analizando, por supuesto, cuáles han sido las repercusiones que ha generado esta situación en la monarquía británica propiamente tal. Y también respecto también a la imagen de los príncipes de Gales, que recordemos que son los miembros de la realeza británica con mejor aprobación actualmente. Así que vamos a comenzar ya con nuestra intriga de esta jornada y para eso vamos a saludar a nuestro editor de Internacional, Pablo Puella. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Expectantes. Ha pasado mucho bajo el puente en estos últimos días con esta intriga que realmente nos tiene intrigados a gran parte del mundo. ¿Qué está pasando con la princesa de Gales, Kate Middleton? Y por eso finalmente ha sido uno de los temas que quisimos tratar el día de hoy para escudriñar, ir viendo finalmente qué es lo que está sucediendo en torno a la monarquía británica, pero también lo que está dejando en torno a esta crisis de confianza que se ha generado por varias cosas. Con la problema de salud que ha tenido el rey Carlos III, que también, si bien han explicado un poquito más en torno al cáncer que él tiene, hay varios detalles que no se han conocido, pero por supuesto la persona que donde más han recaído ahí las miradas ha sido la princesa de Gales, Kate Middleton, debido a varios factores. Primero, esta cirugía abdominal que ella se realiza hace un par de semanas atrás, que finalmente la complican, la dejan convaleciente en reposo por largo tiempo. Se especulaba que en abril recién ella podría estar lista para aparecer públicamente, pero luego llegan otros factores. Uno, esta fotografía que se reconoce que fue manipulada, que ella publica a través de sus redes sociales, un video también bastante extraño el fin de semana donde ella aparece con el príncipe William en la calle, que también ha generado ciertas suspicacias, y por supuesto todos los detalles desconocidos en torno a su cirugía. Pero para hablar de toda esta intriga, Pablo, mira, creo que revisemos el siguiente comunicado que ha aparecido hace pocos instantes de la monarquía británica. A ver. Porque ¿sabes qué? Están ofreciendo trabajo. El palacio. ¿Tiene actualizado tu currículum? Sí, mira, el palacio de Buckingham ha publicado este comunicado que está aquí, una oferta de trabajo. Se busca asistente de comunicación. En medio de toda esta crisis, están buscando una persona que sea experta justamente en el área de comunicaciones. Dice que ofrece más o menos unas 27.000 libras al año. Es decir, ellos ofrecen más o menos unos 33 millones de pesos chilenos, algo así como unos 2,7 millones de pesos mensuales por un trabajo que solamente es de 37,5 horas mensuales. Oye, ¿te puedo dejar? La ley 40 horas ya está dentro del palacio de... Oye, tengo algo que hacer, Pablo, ¿me puedo ir? Bueno, todo esto además es porque se había especulado de que habían echado a algunos de los miembros de comunicaciones del Palacio de Kensington, que son los encargados finalmente de entregar toda la información respecto a los príncipes de Gales. Exactamente, bueno, un problema comunicacional que no solamente ha tenido el Palacio de Buckingham, como tú bien dices, también los mismos príncipes de Gales, que se han visto bastante cuestionados en una crisis de confianza en torno a todas estas informaciones, rumores y polémicas en torno a la figura de la princesa Kate. Y por lo tanto también le han preguntado ahí a los mismos ciudadanos de este país qué opinan, qué dicen en torno a lo que está sucediendo con la figura de esta mujer tan querida, tan popular, pero que se ha dañado su imagen, yo creo, en estos últimos días. Revisemos lo que dicen ahí los británicos. Creo que es bastante agradable que Kate haya sido vista en Windsor, pero con toda honestidad creo que la gente debería dejarlo seguir con sus vidas. Si ella no se ha sentido bien, es asunto de ellos. Creo que ella realmente tuvo algún problema médico y no quieren abordarlo. Ella ha pedido privacidad como todos los demás. Solo espero que ella esté bien y que todos en la familia real estén bien. Ahí están las palabras. Hay algunos que, claro, están un poco decepcionados en cómo se ha tratado este tema de la salud de la princesa de Gales, todas las fallas que ha habido por parte de la comunicación en torno a su figura, a su estado de salud. Y hay otros que dicen que, bueno, es parte de su vida privada. Hay una serie de teorías, Pablo, en torno a qué es lo que está pasando con ella, desde una enfermedad grave, de una posible pelea, ruptura con el príncipe William, con una posible abdicación del rey Carlos III, que también ha estado complicado, aquejado de salud, donde ellos podrían asumir en las próximas horas. Lo concreto, eso sí,
es que ya se ha anunciado de que hay fecha para este retorno de Kate Middleton. También se ha comunicado a través de la prensa británica que sería finalmente el día 31 de marzo, un día bastante particular, domingo de resurrección, perdón, donde no solamente va a resucitar Jesús, según la creencia católica, sino también lo va a hacer la princesa de Gales, adelantando esta misma fecha, porque en un comienzo se hablaba de que la tercera semana de abril ella finalmente iba a volver a la vida pública. Sin embargo, ante los problemas que ha habido, ante la incertidumbre y toda esta controversia, los asesores estarían adelantando esta fecha para el día 21, que es un día donde se va a realizar una misa en la capilla San Jorge, ahí en el castillo de Windsor, donde va a participar toda la familia real británica y donde ella va a realizar esta esperada participación. Dicen, eso sí, que va a ser reposada, suave, pero ya tendría una notoriedad pública que se está esperando justamente a este debido tema, Pablo. Oye, Pablo, lo mencionaba anteriormente respecto a que ellos son todavía los miembros de la realeza con mayor aprobación. Esto hasta enero, porque la situación fue cambiando durante todas estas semanas, producto precisamente de todas las especulaciones que han existido en torno al estado de salud de Kate Middleton, esta foto retocada también que salió para el Día de las Madres en el Reino Unido, luego este video, como mencionábamos. Pero ¿cómo está la situación ahora? ¿Ha golpeado finalmente a la princesa de Gales? Exactamente, ahí ya lo dice nuestra wincha, nuestro generador de caracteres. William y Kate se han visto complicados en términos de aprobación, han ido a la baja en estos últimos días, probablemente por todo este escándalo. Mira, y aquí te traigo esta gráfica con la consultora YouGov, que es muy conocida a nivel internacional, donde ellos periódicamente van analizando la aprobación, la imagen de diferentes figuras públicas. Y en la familia real británica, pese a que ya lleva un tiempo, ¿no?, de fallecida, Reina Isabel sigue siendo, por los británicos, la que tiene mejor aprobación dentro de sus ciudadanos, con un 75%. Todavía no olvidan al anterior monarca. En segundo lugar aparece el príncipe William, que sabemos que él es muy querido, muchos lo ven como un sucesor urgente dentro de la realeza británica, con un 68%, pero ha tenido una baja en su aprobación con esto que estamos viendo. En tercer lugar aparece la princesa Ana, la hermana del rey Carlos III, que también con un rol, yo creo que bastante sobrio, ella ha sabido ganarse los corazones de los británicos, 67% de aprobación. Y aquí en cuarto lugar aparece la princesa de Gales, Kate Middleton, con un 63%. Yo había visto comparaciones anteriores y más o menos Kate y Ana se peleaban en ese tercer lugar. Ahora ya directamente queda relegada a este cuarto podio, Pablo. ¿Sabes en qué lugar está el príncipe Harry? Si no me equivoco, estaba décimo, algo así. 12 en este momento. Ha seguido bajando. Sí, en el lugar número 12 está el príncipe Harry, obviamente, por todas las controversias. Y aún más abajo está Meghan Markle. Mira, el último video que te quiero mostrar tiene que ver con la reina Camila, que ha reaparecido el día de hoy. Habló también sobre el estado de salud del rey Carlos en esta visita en Irlanda del Norte. Quiero que revisemos ahí la pregunta que le hicieron justamente en esta visita. Su Majestad, espero que el rey se encuentre bien. Él está muy bien. Ahí está, Pablo. Vamos a quedar entonces muy pendientes a lo que va a suceder este 31 de marzo con el regreso de Kate Middleton. ¿Podrá ser el gran retorno? ¿Habrán nuevas controversias? Está por verse. ¿Cómo va a ser? También tenemos que estar atentos si va a aparecer quizás el rey Carlos III, que lo hemos visto esporádicamente en algunas reuniones que ha tenido desde que fue diagnosticado con cáncer y que haya anunciado también la suspensión ahí de sus encuentros. Una noticia, una historia que todavía, yo creo, Pablo, nos va a dar mucho que hablar en los próximos días. Exactamente. Nos vemos, Pablo. Que esté muy bien.